Qué rollo, pues aquí estamos en otro video donde ahora yo le voy a hacer un corte a mi camarada para ver qué tal. Aquí les voy a dejar una foto de cómo lo quiere él para ver si me sale. Pues vamos a darle. Qué rollo, pues ya estamos aquí, ya le hice la línea base. De hecho ya está, le estaba quitando todo el exceso de cabello, ¿verdad? No sé si me olvidó grabarlo, pero ahora sí aquí le voy a poner el tripié para que se grabe todo el procedimiento. Como pueden ver, el resultado no era el que nosotros estábamos esperando, por lo tanto no nos convenció a mí y a mi compa. Entonces mi compita optó por otra opción. Él quiso que le dejara marcado la parte de enfrente, las dos partes laterales, y que atrás le hicieron desvanecido, justo ahí donde le estoy mostrando con el peine, ¿no? Aquí estaba grabando este video para que él viera más o menos a qué altura iba a quedar, etcétera, etcétera. Y al parecer sí, lo quiso hacer así.
Pues como pueden ver, ese es como terminó el corte de mi compita. Me comentó que él sí le agradó, ¿verdad? Y a mi gusto, pues sí quedó más o menos. Tal como me lo pidió, de enfrente quedó marcado y detrás desvanecido. Ustedes díganme, ¿qué tal? ¿Seguro que sí te gustó así? Sí. Se van para las tapitas, güey. ¿Tijerazo, va? Sí, no. Y están allá arriba, güey. ¿Tijeras? Dejo por ellos. Como ya va a estar el camión. ¿Vas a lado? Sí, pero sí, está allá arriba. Ah, me dijiste que te cuadraron la frente, ¿va? Ah, sí, se puede, güey, si no. ¿Se mueve? No tengo muy satisfecho, ¿eh? Sí, güey, sí, güey. Está bien, güey. No también así, pero cuando seca se mira ya va a haber rotación, güey. Sí, güey, me gustó esta la línea aquí. Se ven así como... ¡rudo! Picudas. No, yo me voy a todo disparando como la droga, ¿no? Simón. ¿Qué soy mi compa? ¿Eh? ¿Qué soy mi compa?